Ese nombre de novela tradicional, La mujer del vendaval. ¡Au! ¡Au! Entonces es verdad. ¿Piensas casar con el fuereño ese ante Dios? Sí. ¿Y qué? Que tu boda fue un contrato, no fue por amor. Ahora hay amor. Y me caso. Perdóname, pero no puedo permitirlo. Ah, no, ¿y cómo lo vas a impedir? Ahorita no lo vas a entender. Pero sé que algún día me lo vas a agradecer. Me vas a perdonar. ¿Por qué? ¿De qué me estás hablando? Caballo, yo me monto detrás y vamos los dos con ella desmayada. Ay, Dios mío. Y estás sacando el acento otra vez. ¿De dónde salió ese bozarrón? Los personajes son espíritus que nos habitan y ahí luego te entra otra vez. Y ese don, ese talento que tienes para cambiar de acentos tan fácilmente es de nacimiento, lo preparaste, porque se dice que en el caso de los costeños o de los paisas, la gente piensa que es más difícil neutralizar o buscar otros acentos, jugar como con eso. Yo no entiendo por qué dices que lo de los acentos es algo complejo para hacer. Bueno, la verdad que a mí esto de los acentos que se me nota un poco fácil, vamos, que tío. No sé cómo explicarlo bien, pero pues que se me da, que fluye. Pero lo estudiaste. O sea, si me entiende, mamacita. Lo que pasa es que yo tengo como un oído inquieto y entonces como él no se queda quieto, entonces pues me hace hablar así. ¿Sí me entiende? Se te pegan fácilmente. ¿Y el cariño lo tenés? Claro, pues. Espérame. No, eso fue paisa. Claro, pues. Es que le hago de Medellín. Le hago del paisa. Ve. Mira. Mira, claro. No es que mi papá es de Cali. ¿O de dónde crees que es mi papá? El caleño no es tan fácil. Pero ¿no estudiaste de pronto algo que te ayudara a marcar más los acentos? ¿Es algo desde chiquito que haces? Sí, es algo que tengo. Mi mamá siempre dice que yo actúo desde chiquito, porque yo desde niño agarraba un personaje específico de la película que me estaba viendo y se me pegaba. O sea, yo salía ya repitiendo las líneas de las películas. Y siempre, desde pequeño, si me veía algo 2-3 veces, o sea, tenía todos los diálogos en la cabeza. Wow. Y yo así estudio. O sea, yo veo un libreto y con verlo una sola vez ya se me tatúa en la memoria. Los mexicanos pensaron que tú eras mexicano cuando vieron este norteño, este capataz de esta finca. Te adoptaron como mexicano, sí. Y después fue que descubrieron que eras colombiano. Así tal cual. Era muy chistoso porque yo les decía, me preguntaban, ¿de dónde eres? Y yo, de Barranquilla. Ah, por San Luis Potosí. Pues sí. De Barranquilla. Entonces, pues sí. La verdad se dio cuando yo llegué a hacer la prueba, a hacer el casting. Digamos que yo lo hice en un neutro, no como el que vimos, que ya era el personaje ranchero, norteño, con otras cosas. Lo hice en un neutro más calmado, un mexicano normal. Neutro más fresa. Digamos. Sí, un poco más fresa por ser para ser de la ciudad y todo esto. Era para otro personaje. Cuando la directora, Patricia Reyes Espíndola, que le agradezco siempre abrirme las puertas, me pregunta, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, no señora, lo que pasa es que yo soy colombiano y yo acabo de llegar. Entonces yo hice el casting en neutros fuera, solamente para que usted se diera cuenta que yo podía hablar en mexicano sin problema, pero como usted me diga que yo hable, yo le hablo, solo dígame un ejemplo, algo que se parezca, que yo llego así. Y entonces ella me dice, ok, yo quiero que hagas el específico acento de pueblo que hacía Pedro Infante en sus películas. ¿Y tú lo recordabas? Ella me dio la película exacta, me dijo, quiero que te veas La Oveja Negra, ¿sí? O No Desearás la Mujer de tu Hijo, ¿sí? Que es, no es la Mujer de tu Padre, perdón, que es una película del cine clásico mexicano. Y me dice, mírate a Pedro y quiero que hables así. Y yo, órale, va. Lunes, primer día de grabación. Llego yo y, pues aquí está Camilo Preciado. Y dice el productor. Lo pusiste grave. Me gusta mucho jugar con los tonos también. Y hablo así, llega el productor, sale de la cabina, aterrado. Se quita los equipos y le pregunta a la directora, ¿y él por qué habla como Pedro Infante? Y hago yo así. Y ella dice, ¡ese es! Señora, entonces sí. Y dice la directora,
Porque yo le dije y el cabrón lo hace. Imposible negarte el caso. Pero mira, obediente. Que esa es una gran ventaja, porque no para todos los colombianos, argentinos, brasileños que llegan a México les queda tan fácil adaptarse. Yo creo que eso tiene que ver no con que yo sea costeño, sino con que yo sea barranquillero. Y es que el barranquillero de pronto es el más suave de los costeños. Es el que menos golpea, porque yo acabo de hacer cartagenero, en Tarde lo conocí, que me esforcé también muchísimo por darle la luz específica del cartagenero, porque para mí es tan distinto hacer de cartagenero, hacer como de mexicano, como de argentino, porque es tan lejano y tiene tantos detalles que hay que cuidar en ritmo, sí, en dónde tomar el aire, en dónde va el golpe, cuál letra se come, cuál no, en qué momento, porque no la comemos siempre tampoco. Entonces, quise hacerlo igual de meticuloso, o sea, no es porque sea colombiano es fácil, ¿no? O sea, es igual de complejo cada acento. Además, Colombia es un país riquísimo en acentos. Se habla de vos, de tú y de usted. Esta charla está buena. Vamos a dejar esta charla como tenía el pelo Javier cuando le jalaban las extensiones. En punta. Cuando regresemos, recordaremos. Tarde lo conocí y sabremos también por qué está en Colombia nuevamente. Y si se va a quedar en Colombia o se devuelve para el país, manito. Que se quede. Que se quede. Que se quede.